Gracias, Elvira. Seguimos con más información. En la República Oriental del Uruguay continúan los incendios forestales. Una pesadilla ya repetida, como casi todos los años. El misterio de los incendios o el fantasma del fuego vuelve a estar presente. Guasubirá, zona por fortuna poco habitada, si bien se desarrollan tareas de talado de árboles. Caminos zigzagueantes que nos fueron conduciendo al punto exacto del inicio del fuego. Realmente el humo es impresionante, la vista difícil de controlar en cuanto al llanto que produce la irritación precisamente del humo, y en estos momentos comienzan a llegar las unidades de bomberos. Es un monte de eucalipto con mucha mugre, con mucho resto de poda y que no lo levantaron oportunamente. Y está favorecido por el fuerte viento que usted puede ver, ¿no? Los voluntarios de siempre, los vecinos que parecen acostumbrarse, aunque no por eso dejan de sentirse indignados. El tema es que, bueno, me encuentro con esto y aparentemente todo es medio al propósito, porque otra cosa no se puede explicar, ¿no? Hay muchas viviendas en esta zona, son una zona descampada. Acá descampado, este monte se estaba cortando todo, digo, y la mugre que ahí va a ser medio bravo. Si no viene a tiempo, va a ser medio bravo para pasar. Dice gente extraña que de alguna manera provoca, ¿eh? Yo no lo puedo decir porque no estoy en la zona, pero me llama la atención. Supuestamente lo que estoy viendo que es medio a propósito esto. Minutos después y cuando emprendíamos el regreso hacia Montevideo, otra vez la misma historia. Ahora, el turno para la zona de Villa Argentina, sobre el kilómetro 43. Allí hubo que evacuar un pequeño campamento y por causas que también se desconocen, los bomberos no tuvieron pausa para combatir las llamas. Y vamos a mantener a un mínimo de personal, el destacamento afectado, que es el destacamento de Jauregui Berri, que va a hacer recorridas preventivas en todo el área. Pero la situación ya ha sido, el incendio ha sido extinguido totalmente. ¿Hubo casas quemadas? Levemente afectadas, con daños mínimos, y en cuanto a víctimas, personas, no hubieron lesionados, así que podemos decir que en ese sentido los daños menores. La forestación obviamente se ve afectada. Sí, la zona paisajística, ¿no? Esto se ve afectado y principalmente el primer día, el sábado, el día del incendio, que hubo que hacer desvíos y eso le causa algún trastorno a los turistas, ¿verdad? Y hubo que hacer todo un operativo allí que complica un poco el tránsito, que en ese momento era muy intenso. Estábamos en la etapa de, digamos, reponer las columnas quemadas o caídas. Justamente vamos a reponer las columnas, estamos esperando orden de UTE ahora. Ya quitaron las que estaban quemadas, vamos a colocar nueve, vamos a reponer ahí el suministro a la gente, ¿no? Un complejo turístico para residentes suizos estuvo cerca de incendiarse. No ayuda de restaurante, todos los empleados del restaurante del pueblo suizo, ayuda con agua, con balde, en la piscina, y ayuda son más o menos 15 personas. El personal manifestó que se realizaron trámites aduaneros hace un año para traer equipamiento especial para este tipo de casos, que pueden ser utilizados por cualquier ciudadano uruguayo. Estamos hablando de bombas de agua provenientes de Suiza, de aceptable alcance y potencia, con mangueras de gran tamaño. Hicimos el trámite con el jefe acá del destacamento, acá de Jauregui Berri, el trámite para conseguirlo, para traerlas acá, y bueno, hasta el día de hoy no tenemos respuesta. Él también averiguó siempre en lo de bomberos, dónde está el trámite, porque la idea fue de tenerlos acá ahora en noviembre.